La película de la familia Addams nos narra la historia, valga la redundancia, de esta familia, la cual es bien curiosa y digamos que hasta oscura y peculiar. En ellas vemos el problema que existe entre los dos hermanos Addams, en este caso Homero o Gómez, y el tío Lucas o Fester, depende como tú lo conozcas. Los mismos hace 25 años que no hablaban y se reencuentran nuevamente para resolver este problema y darle armonía nuevamente a su familia. Esto es una película sencilla, es una película familiar, es una película fácil de ver, que está llena de todos los elementos comerciales que pueden existir, pero que la realidad es que es muy entretenida y vale la pena ver. Quizás para algunas personas o quizás para algunos sectores puede resultar un poco oscura, ¿no? Por el tema de la muerte y de lo bizarro y Halloween y digamos que hasta la sangre. Pero ese es el punto, ¿no? Esa es la crítica y esa es la sátira de la familia Addams como tal, que vive en un mundo donde no son considerados normal y ellos pues no lo ven así, simple y sencillamente viven y tienen cosas curiosas que a nosotros como espectadores simple y sencillamente lo que nos provoca es risa. Y en ese aspecto esta película está hecho para eso. Es una película muy liviana, es una película que no se toma muy en serio y es una película que simple y sencillamente busca que tú pues puedas tener un buen rato. Está perfecta para que la puedas ver un sábado en tu casa, tranquilo, un domingo, que simple y sencillamente no quieres ver nada que resulte pesado y quieres ver una película que te dé ese espacio de oxigenación. Algo muy peculiar que tiene la película y que a nosotros, en este caso yo que soy puertorriqueño, nos orgullece es que está protagonizada por Raúl Juliá, uno de los grandes actores que ha dado mi país. Es tan bueno como actor que no importa, ¿verdad?, que esta película no fuera de alto estrato o le fuera a dar algún tipo de Oscar, pero simple y sencillamente Raúl ofrece un trabajo extraordinario y que tú sabes que se lo está tomando muy en serio, sin importar el género y digamos que el impacto en el arte que iba a tener esta película. Y por eso mismo es que hace un Homero bien peculiar. Es una persona que hace este personaje que hasta el sol de hoy, para mí en lo personal, ha sido único. Y por más que han tratado de hacer el personaje al nivel que él lo ha hecho, no lo han logrado. Desde el punto de vista de la animación o desde el punto de vista de la serie de la televisión, simple y sencillamente Raúl Juliá hizo este personaje, le puso su marca y nadie ha podido hacerlo de una forma diferente. Por eso voy a calificar a La Familia Addams con un 6 de 10. Es una película entretenida, es una película que te va a ayudar a pasar un buen tiempo, pero que simple y sencillamente no es nada único ni nada diferente en la historia del cine. Así que si te gustó esta reseña, dale a like, suscríbete al canal y comparte el video. Y si ya la viste, por supuesto, comenta abajo si te gustó o no te gustó y si te trae grandes memorias de tu niñez o si nunca la has visto, ¿qué te parece la película? Que no se te olvide hundir la campanita para que recibas notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Te hablo Yajo y como siempre, hasta la próxima.